Good evening. Recording in progress. We are online. Good evening, Rudis. Good evening, Juan Salvador, Kevin. Good evening. Jorge. Good evening. Bye. Bye. Good evening. Good evening. One minute more. Welcome, everybody. Good evening. Good evening. Good evening. Wait a minute. Vamos a estar pendientes entonces, Eduardo.
Sorry, guys, but we are listening some reports about rainings, storms. I mean, that's why. Welcome again to English program, to the National English Program for Work. That is program in support, okay? English for Work program. Sorry, I was coming mistake there. Today is Wednesday, October 19. This is our session number 12, okay? And we are going to start to have classes. Okay. So sorry, but I am in a group and they are reporting some students that they cannot get in the platform, some storms I told you, and something. Okay. Welcome again, as I told you, and we are going to start with the class today. The class of today is how to use the simple present info question. Yesterday we started to study the info questions. We have to remember some words like when, who, and those words. Let me see, what do we have for today? Again, this is, okay, so sorry, oh my God. This is 19, yeah, and here is, let me see, is how to use, how to use information, how to use simple present, how to use simple present. Sorry, how to use simple present, information question, okay? That's it. Here we go. Sorry. Okay, how to use. Today is, as I told you, October 19, 2022, how to use simple present info question. Okay. And as I told you yesterday, these kind of questions, we can start, o podemos empezar diciendo que tenemos la estructura básica. ¿Se recuerdan que dije que una de las estructuras básicas es el do y el does? Las yes no question, por eso dije que eran yes I do o no I don't. Pero en las info question, aparte de agregar where, what, why, how, obviamente en las respuestas yo doy ya información. Ya no digo where do you work? Ah, yes I do. No digo eso, sino que ya tengo que dar where do you work? Ah, I work in, qué sé yo, póngale una marca, Industria de la Constancia, I work in a school, I work for, I don't know. Entonces, eso es, recuérdense, vamos a ver, recuérdense que en este caso va primero la info question, luego va el auxiliar, luego va el pronombre, luego va el verbo, y decíamos que después puedo agregar extra info. ¿Cómo lo sé? Acá también tenía, miren, decía las questions con el verbo to be. ¿Cuál es la diferencia? Que estas son con el verbo to be. Aquí casi siempre, vean que obviamente después de la pregunta, después de la WH word, va el verbo to be. Ya no va como en la anterior. Oh, que mire, después de la question word iba el auxiliar do. En esta, las preguntas con el verbo to be, después de la question word va el auxiliar, perdón, va el verbo to be. Eso es lo que va, ¿ok? Va el verbo to be. Entonces, así es. Y acá tienen preguntas. Who are you? Where is he? What is she like? Preguntas hasta acá.
Esto lo vimos ayer, pero obviamente debemos de repasar un poco. ¿Preguntas hasta acá, niños? No. ¿Estamos claros? La verdad, teacher, sí se comprende, pero de mi parte quizás un poco más de práctica para mi persona. Por eso sí. A veces yo me confundo con... Entonces, no, porque lo que usted explica sí se entiende, solo que yo al momento de aplicarlo es un poquito difícil, bueno, pero sí. Es esperemos que con la medida que vayamos aplicando, Giovanni, vayamos entendiendo mejor. Sí. Ok. Hola, teacher. Hola. Después, Rosibel. Yo le doy chance. Dígame, Rudy. Sorry. Rosibel, casi sí, lo mismo me pasa que Giovanni. Lo que pasa es de que cuando está, usted explica muy bien y todo, pero cuando ya estamos en la práctica, entonces a mí me cuesta a veces el tercera persona, si es el daten, si es el das not, entonces esos son los que me dan como un poquito más de... Ok, esperemos. Esperemos con la práctica. Hicimos al principio de la clase de ayer, yo lo sentía súper bien. Y estaba ahí Carlito, yo me ponía a leer y todo eso, entonces, porque él estuvo con nosotros en la clase, este Carlos. Pero ya cuando era de aplicar. Ya cuando era de aplicar ahí. Y ahí, como dicen los salvadoreños, se le traban las carretas a uno. Se trabaron las carretas, entonces, pero yo, como dice Giovanni, va a la práctica, entonces. A lo mejor las dos horas que tenemos acá y por los horarios que tenemos, no sé, la mayoría, no es justificar, pero yo vengo llegando de trabajar ahorita, no sé, los demás compañeros, entonces, el único fin de semana, pero andamos ahí, ¿verdad? Pero como, yo sé que es de como estar escuchando, yo lo que venía hoy era oyendo cosas en inglés y algunas palabritas que he agarrado aquí, a decir, ah, dice esto, pero mi mente venía trabajando, pero como... oyendo, entonces hay entonces como para ir afinando el oído. Ok, espero también algunos, si han podido consultar los sitios, espero que les hayan servido. Bien, Rudy, entonces le doy espacio a Rosibel. No, teacher, solo estaba saludando. Ah, perfecto, Rosibel. Y es que me costó entrar. Ah, bueno, pero qué bueno que ya está por acá. Ok. Bien, bueno, entonces vámonos a lo nuevo, niños, a lo de hoy. Good evening. Ah, ok, Claribel, good evening. Bien, tenemos entonces la práctica. Aquí hay algo también. ¿Cómo podemos usar la question? Y esto tal vez nos sirve para ya un poco entender que el who casi siempre es tercera persona. Y cómo respondemos, por ejemplo, usando el who y haciendo como preguntas acerca del trabajo, ¿ok? Del trabajo de la casa, del housework, ¿ok? Y para eso, entonces, voy a ir pidiendo a cada uno que, vamos a ir haciendo la pregunta, quizás, o mejor, no, mejor va, usted le va a hacer la pregunta a alguien. Por ejemplo, Rudy le va a empezar a preguntar a Rosibel. Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo le pregunto a Rudy, who does the laundry? Obviamente estamos hablando de su casa, ¿verdad? ¿Quién hace la lavada? Aquí la respuesta dice my parents do, pero hágala personal. Who does the laundry, Rudy? No. I do. Exacto, Giovanni. I do. Dice yo lo hago. Sí, yo lo hago. ¿Ah? Si mi hermana lo hace, es my sisters do. My brothers do, we do, they do. Y vean acá ya, otra vez, Rudy, si lo hace ella, no sé quién ella, o es mi hija, por ejemplo, my daughter does. Acá tenemos, vean, por eso en morado están, digamos, los que aplican con do,
y en verde están los que aplican con does, yes, she, he, my mother, my sister, my brother, no one, my, no sé. Ok. Entonces, dígame, Rudy. Entonces, hizo la es who the laundry the dishes. ¿Quién? Ajá, es que puede ser who does the laundry o who does the o who does the dishes. ¿Quién lava los platos? Mm-hmm. Vaya, entonces pregúntele a Rosibel ahí ahorita, vaya. Rosibel, who makes breakfast, lunch, dinner? Pero, a ver, solo pregúntele por una, se va a atorar, porque quizás todas las... O sea, who makes breakfast? Si solo quien hace el desayuno. Porque a veces, aquí son tres. Ah, ajá. Se van a dar los tres tiempos. Sí, pero no, una por una, take it easy. Rosibel le puede decir, allá, I do. I do. Vaya, ajá. ¿Ya? ¿Respondo? Respóndale, pues. Solamente quien lo hace, ¿verdad? Sí. No, me trabé, tiche. No sé si es, va, recuerden, no sé si es he o sí, es she sí. O es... No. He. Entonces. Es my son. Ah, va. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? My son. My son does. Exacto. Mi hijo hace. Exacto. My son does. Exacto. Va. Veamos, Rosibela, Giovanni. Aquí están las preguntas. Usted elija ahí cualquiera. Más fácil, Rosibela. Vaya, Giovanni. Giovanni, Who does cleaning? Who does his, what? Who does clean? Who does? Aquí no, aquí tiene otra, pero who da, entonces sería who does the clean. Pero es que escoja de aquí para que le sea más fácil. Por eso, aquí estaba viendo una. Who does clean the bathroom? Ah, who, en ese caso ya no va who does, sino que de una sola vez va el verbo. Entonces es who. Yo quiero una de who does. Ah, no. Es que el who casi no se, por eso fíjense que lo puse aquí el who, porque el who casi no se usa con who, con el do. Si bien es cierto, la estructura de las demás es where do you live, when do you work, how do you work, pero el who se usa de otra forma, específicamente por eso lo he puesto acá. Entonces, por ejemplo, aquí es, vale, está preguntando, ¿quién lava el baño? Pregúntele, pues. Ajá. Pregúntele otra vez. Who. Ah, pero me dijo que el das no. Exacto, solo se pone el cleans. Entonces sería solo who clean. Ajá, the who bathroom. Cleans? The bathroom. Exacto. Ah. Ok, Giovanni, who cleans the bathroom? My sister. My sister, Giovanni? Does. Exacto, muy bien. Clean. My sister does. Giovanni to Iris. Iris, ok. Who walks the dog? Perdón, Iris. Who walks the dog? Walks. Walks. Okay. Good evening. Good evening. I do. Perfect. I do. Iris to Brian. Brian, who waters the plant? Who waters the plant, Brian? Y la pregunta del millón, ¿qué es waters? Oh. What? Yeah, I do. I do, va. I do. No dijo lleva, solo dice I do. Sí, ¿verdad, Brian?
Brian era, sí va. I do. Es que Brian escribió que se le corta la señal porque está lloviendo. De verdad. Teacher, ah, perfecto. Perfecto, Brian. Yes, I do. No, ahí no dice yes, I do, Brian. Solo dice I do. I do, I do. Brian, hoy pregúntele a... Tengo que le pregunte a... A ver. A Noemí. Noemí. Who walks the dog? Who walks the dog? Vaya, otra vez. Noemí. Ah, lo habían dicho. Esa le preguntaron. No, ya lo habían preguntado, pero no le importa. Oh, sorry, es que no. Se me corta la transmisión. Va. Pero está bien esa, Brian. Ajá, Noemí. He does. He does. No sabemos quién es he, pero he does. Muy bien, Noemí. My husband. Ah, your husband. Ah, very good. Very good. Noemí, tu Amanda. Who does the housework? The housework. Uh-huh. He does. He does. Solo. Solo. Iba a decir. Solo empoderamiento hay aquí. Amanda, tú. Brenda. Brenda. Who buys the bread for breakfast? The bread. Ajá, Brenda. ¿Qué es? ¿Quién compra el pan para el desayuno? My mother does. Excellent. Good. Brenda, tu Juan Salvador. Vamos, niños, empodérense ustedes también. Who cleans the bathroom? Ah, Juan Salvador. Sería my stepmother does. Good. Good. Juan Salvador, tu Kevin Someta. Kevin Someta, who makes the beds? Ajá. No. Repeat, please. Ah, okay. Repeat the question, please. Who makes the beds? Okay. Who makes the beds? Good. ¿Quién ordena las camas? I do. Excellent. Macho men. Good. Kevin to Jacqueline. Hey, Jacqueline, who cooks dinner? Who cooks dinner? Sometimes I do or my husband does. Eso. Chair, courts. Jacqueline to Edwin. Se me perdió el nombre. Eduardo, sorry. Eduardo, who cooks on weekends? Who cooks on weekends? Cooks on weekends. Ajá, Eduardo. ¿Quién cocina los fines de semana? Hey, my sister does. My sister does. Good. Uh-huh. Eduardo. Tú. Veamos. Eduardo, tú. Alexandra. Alexandra. Who cleans the bathroom? Who cleans the bathroom, Alexandra? My mother does. Your mother does. Jorge Luis Gallardo, no sé cómo está con su audio. I think so that he's chatting. No, he doesn't answer. He doesn't answer. Okay, let me see, dejo de compartir.
Vean entonces, esa es la forma en que se usa el who, que es una de las question words, estábamos viendo ayer, pero que casi no se usa who. Cuando se usa así, ya tiene que usarse de, ya explico una pregunta de ese tipo. Ya les voy a explicar una pregunta. Veamos, voy a pasar asistencia, niños. Today is Wednesday 19, okay? Wednesday, October 19. Wednesday, October 19. Let me see. Okay. The first one in my list is Amanda. Amanda. Presente. Good, Amanda Yesenia. Let me see. Okay, so sorry. Andrea Lisbeth Monge. Andrea, no, she's not here today. Brenda Cecilia Alvarado. Present. Good. Brian Alexander Monterrosa. Present. Good. Carlos Raúl Aquino Orellana. No. Eduardo Antonio Portillo. Present. Good. Edwin Lima. No. Iris Xiomara Mejía. Present. Jacqueline Marlene Pérez. Present. Good. Jessica Ramos, Jorge Gallardo, Jorge Luis Gallardo, another, he's here, well. Juan Carlos Jovel, Amaya, Mr. Amaya is missing today, come on, the doom is close. Juan Carlos Salvador. Present. Good. Karen Lizeth Galdames Guido. Present. Good. Kenny Alexandra Montenegro. Present. Kevin Adiel Someta. Present. Luis Giovanni Villa. Present, teacher. Noemí Claribel. Present. Rosibel Hernández. Present. Yancy Odalis. Rudis Grismeri. Present, teacher. Good. So, let me, I was explaining to you how does who works. Okay, let me see what do we have after. Oh, okay. After, do we have, again, the present simple WH question. Ok. Y aquí vuelvo a decir, por ejemplo, no sé si están, dejo de compartir, voy a volver a compartir, no sé que no estén viendo. Veamos, que ahora sí. Volvemos a revisar esta estructura, lo dije. Y aquí aparece who. ¿Cuándo puedo usar who con el do? Lo que, generalmente. Tengo que usar un, ¿qué es? Me recuerdo que la categoría gramatical se me ha ido. Sad of me, a mí. Tengo que usar, cuando uso who, tengo que usar palabras extra. Por ejemplo, yo diría, who do you work with? ¿Con quién trabajas? Pero es ahí donde voy a poner, anotar. Por ejemplo, si voy a usar who do you work, y aquí tendría que poner with. Oh my God. With. ¿Con quién trabajas?
porque no estaría completa la expresión who do you work. ¿Qué otra, por ejemplo? Who, veamos, who. Yeah. Who does she think? Aquí quizás tendría que poner esta. About. ¿En quién está pensando? Who does she think about? ¿En quién está pensando ella? Por eso es que el who requiere, digamos, esos. Por eso explicaba en la lámina anterior todo el who. ¿Por qué? Ya dije que who lleva, casi siempre se hace de esta manera. Se hace más directa al verbo. Es who makes the beds, who cleans the bathroom, who takes out the garbage, who washes the dishes, who walks the dog, who waters the plants, who cooks on weekends, who buys the bread for breakfast, who sets up the table for meals. Por ejemplo, usted podría preguntar, digamos, en su trabajo, digamos, voy a tomar el puesto de Grismeri y podría decir, who authorizes the saving accounts? ¿Quién autorizó las cuentas de banco? Ella sabe que solo ella lo puede hacer, por ejemplo, en su agencia, entonces, pero ella pregunta, who does it? ¿Quién hizo eso? Entonces, ya no es como la estructura de las otras, que las otras sí, generalmente, tengo que, permítame anotar, va. Por ejemplo, what do you think? ¿Qué piensas? Where does she study? ¿Dónde estudia ella? How does she live? ¿Cómo vive ella? When does he work? ¿Cuándo trabaja él? Why do you have cats? ¿Por qué tienes gatos? How much do you have? How much money, por ejemplo, en este caso, how much money do you have? How much food do you have? How much? Entonces, así es como se usan estas. Borro todos los dibujos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá, niños? Veamos entonces la última slide. Por ejemplo, cuando me preguntan, yo tengo que dar, como ya dije, generalmente puedo contestar con el verbo con el que me están preguntando, que es casi lo más común. Veamos, aquí está WH Information Question, y tenemos aquí, por ejemplo, la W word. Vamos a anotar como no importa la noche. La WH question. That's why it's WHQ. What, que es lo primero, la W, o sea, es la W. After we have the auxiliary. Veamos. The W. After we have the auxiliary verb, after we have the subject, after we have the verb, okay, and after we have a complement. And what is the question? Vamos a cambiar de color. What do you drink? Aquí no podríamos usar ti, porque estoy preguntando what. Vamos a usar la siguiente. Where do you drink tea? ¿Dónde bebes té? I drink tea in my house. I drink tea at work.
I drink tea at the cafeteria. I drink tea at the canteen. I drink tea at the chalet. I don't know. Okay. Where ya lo hicimos, perdón. When do they drink tea? ¿Cuándo ellos toman té? ¿Cuándo? Sabemos. Pero, they drink tea in the afternoon. Perfecto, muy bien. Ya di un tiempo, muy bien. They drink tea in the afternoon. They drink tea in the meeting. In the meeting, ellos ven, ajá. Aunque ahí estamos dando más un lugar. Cuando me están preguntando cuándo, recuérdense que es tiempo, ¿verdad? Va, también podríamos preguntar who, así ya usted enojada. Pero aquí volvemos. Who do you drink tea with? ¿Con quién tomas té? Contéstele, ¿con quién tomas té? Usted, no, mira, era una compañera, era una amiga, qué sé yo. Pregunta, why do you drink tea? ¿Por qué tomas té? Because I like it. Podríamos contestar. Veamos, quiero ver por los dibujos. How do you drink tea? ¿Cómo tomas el té? Esta podría ser una respuesta. I drink tea without sugar. Yo tomo el té sin azúcar. Podría ser, saben ustedes, que los ingleses toman el té con leche. Por ejemplo, I drink tea with milk. Entonces, esta es la estructura de las WH question. ¿Ok? Borrar todos los dibujos. Veamos. Salimos. ¿Estamos? Yes. Okay. Vamos entonces a una primera worksheet, okay? Vamos a una primera worksheet. In four questions, let me see if it, this is. I remember this. It's just to bien. Entonces, la primera es una conversación como una entrevista de trabajo que yo voy a hacer. Aunque los ponga en grupo de 3 o 4, desen tiempo. Algunos grupos quedan, por ejemplo, con gente que puede pronunciar. Pero váyanse más a la parte. Hoy vamos a trabajar más la parte oral. ¿Ok? Dejen un poco así como que, mire, es que no pasé de esta porque no entiendo qué significa o cómo es gramaticalmente. Ya ayer vimos un poquito de eso. Hoy vamos a ver la parte más conversacional. Así es que, por favor, tómese un buen café and wake up. ¿Qué? Let me see. Let's gonna create 16-4. Ok, ya dije que aunque estemos 4, despacio, oye, mire, ok, hágase, váyase turnando. Veamos 4. Son by 4. Pero primero vamos a compartir. Bueno, ya creé las pa. Ya creé. Voy a abrir, pero voy ahorita a compartir. Ya abrí todas las salas, pero ahorita comparto por WhatsApp la página. Vamos, no sé dónde estoy, aquí estoy. Where am I? Ah, I'm here. Ah.
esa página. I like it. Me gusta la página porque es sobre el trabajo. Brian, Luis, Mary. Bueno. I know what's up with this guy. Mental. Kevin, Simple. Aquí vamos a mandar. Carlos Amaya. Ah, I was missing him. Brian, no ha podido entrar, Brian. El internet está lento. Sí, que aquí está viviendo, son edificios, digo. Sí, me imagino. Son apartamentos. No. No problem. Pero ya va a entrar, tranquilo. ¿Qué vamos a estar esperando? El can, así se pronuncia como can. Can you answer some question about your job? Exacto. Hágale la entrevista a alguien. Sorry, mister, can you answer some question about your job? Yes, sir. Yes, of course. Yes, of course. Of course. What's your name? My name is Kevin. My name is Kevin. What do you do? Kevin. I am a banker. Hey, where do you work? ¿Dónde está tu trabajo? ¿Dónde es tu trabajo? Creo que sí. I work at... No. Porque es para ahora. At, o para... Teacher. Where is... Ya se fue. ¿Dónde es cierto? ¿Dónde está tu trabajo? Sí, exacto, eso es. ¿Dónde está tu trabajo? Vaya, pues esa pregunta ya se la di, niños. Ya les di WH question. Yes. I work at Santa Ana. Uh-huh. I work at... No, dice dónde trabajo se refiere más que todo como al lugar, digamos al nombre de la empresa. Ah, ya. I work at Banco Atlántida. Ah, por ejemplo. Perfecto. Banco Atlántida. Muy bien. At what time do you start work? At. I start work at. O at. Cualquiera de las dos. Hello, Noemi and Carlos. Carlos, hello. I was missing you. What about Claribel? What? Yo pensé que aquí los iba a llevar hablando, haciéndose la entrevista una y otra vez. Es que me está fallando el inter. Ah, de verdad. Casi no. Es que está viviendo súper fuerte. Sí. Where do you live, Noemi? I live in San Salvador. San Antonio Abad. Ah, yeah, I know. Close to the volcano of El Salvador. Yes. Okay. That's why they are, I mean, the storms in that place, you feel stronger than in another places. Yes. That's it. Por eso se como le... casi todas las antenas están cerca, entonces se ve bien.
Okay. Pero solo íbamos a solo conversar. Hoy es conversar, ajá. Y pueden hacer otras preguntas ya después. Pero ahorita es solo conversar. Ok. ¿Quién empieza, Carlos? Ok, yo estoy desde mi teléfono y yo me quiero pasar a la computadora. No sé cómo puedo hacer ahí. 6, 2. Ahorita está abriendo la... Ingresen los dos dispositivos y después cierra uno. Okay. Yo, porque según la tabla que nos presentó ayer, el meaning de where es place. Entonces sería el lugar. Como, no sé, el ejemplo que dio es, where do you live? In London. O sea, se refiere más a place, lugar de trabajo, más no el nombre de la compañía. Así lo asocio. Yo creo, Jacqueline, que where do you work es el lugar donde, o sea, la para quién trabaja. Sí, de hecho así es por el tipo de entrevista es cuando yo digo I work at es me refiero más que todo al lugar de al nombre de la compañía por así decirlo y no mera no al lugar físico no al lugar físico por ejemplo no. Yo trabajo en Santa Ana por así decirlo digamos o yo trabajo en San Salvador sino que me refiero por ejemplo en el caso de Rudy's I work at Banco Promérica. Yo trabajo en Banco Promérica, ¿no? En el caso de... ¿En qué, teacher, entonces, ¿en qué pregunta se puede utilizar como explicó ayer del lugar que... Ah, lo mismo. Lo que pasa a veces es, digamos que en ese caso es más contexto, Jacqueline. Sí puede ser, I mean, where do you work? Puede ser ambos. Por eso expliqué que de acuerdo, por lo menos, a la categoría de la entrevista, se está refiriendo al lugar, digamos, a la compañía. Pero sí, también es lo mismo, where do you work puede referirse, por ejemplo, a un al lugar, digamos, al lugar geográfico. Pero aclaro que por la categoría... Entonces, en este caso, teacher, esa es la compañía, porque la pregunta anterior a where do you work es what do you do. Exacto, por eso le digo yo, por eso aclaraba a Jacqueline que por lo menos en este caso es por el tipo de entrevista que me están haciendo, Jacqueline. Eso es lo que sucede, aunque sí, cuando me preguntan where do you work, es cierto, puede referirse muchas veces al lugar geográfico, pero como explicaba también Alexandra, que por el antecedente de la pregunta... Se entiende que me están preguntando la compañía o el nombre de la compañía. Todo depende del contexto. Es que el inglés es de contexto, Jacqueline. Realmente a veces uno tiene que entender, digamos, hasta una palabra, digamos, que usted puede decir, mire, a mí me habían dicho que esta palabra significa tal cosa. Pero ya, digamos, cuando la veo en una conversación, yo ya... comprendo, por ejemplo, que no me están hablando de eso, sino que se están refiriendo a esto, digámoslo así, o sea, a algo en específico, más que todo por el contexto. Tal es el caso de la pronunciación, ¿verdad, teacher? Ah, eso es peor todavía. Hablábamos ayer del sup y el sop. Vale, por ejemplo, fíjense, vale, usted me puede decir, le voy a decir una palabra. Esta palabra. Record. Ajá. Pero una es record y otra es record. Son lo mismo. En este caso la pronunciación varía. Porque una es el noun, si no estoy mal, y otra es el verbo. ¿Ah? Se dice, si no estoy mal, I record a record. ¿Ah? Yo grabé una grabación. Ajá. Entonces, ahí es donde, mire, ¿y cómo es? Pues, o sea, tengo que identificar en este caso el contexto, ¿no? Entonces, no, si yo en otro grupo creo que aquí decía, por ejemplo, ¿cómo diría esta frase? Our hours is our. Más o menos. Ay, más o menos. Ay, no, tartamudeado.
Exacto, pero porque, o sea, nuestra hora es nuestra, o sea, no tiene sentido la frase, pero para que entiendan, digamos, a veces contexto, organización, y a veces hasta la ubicación de la palabra en inglés ya me le da otro sentido. Ajá. Es como dicen en español, dicen, no es lo mismo. Y perdón, dicen, John, bájate el bote, que bájate el bote, John. O sea, es un parónimo, pero entiende que no es lo mismo, digamos, cómo se hacen esas cosas. Pues, o sea, digamos, la ubicación puede, y a veces aún hasta cómo se pronuncia, puede cambiar o puede variar en un, el sentido. En español, por ejemplo, hay un ejemplo clásico que dice, no es lo mismo la pérdida, que está mal por la pérdida de su hermana o por la perdida de su hermana. Así también es cierto. Tiene mucho que ver la pronunciación. Y eso es en acento. Ajá. Es como que diga, o sea, la pérdida es cuando diga, no está, falleció. Y la pérdida es que... Ya. Es que she lives the crazy life. Eso es lo que sucede, Jacqueline. Espero haber aclarado sus dudas. Sí, solamente podría contestar both, el lugar y luego decir la empresa. ¿O es redundante? Lo que pasa es que sí puede, Jacqueline, ajá, sí puede. Lo que pasa es que, por ejemplo, a veces habría que agregarle alguna otra cosa, por ejemplo, eso es lo que sucedería. Por ejemplo, si usted dice, I work at TACA offices in Santa Elena, por ejemplo, por así decirlo, digamos. O, ajá, más o menos algo así. That's the point. Okay. Thanks, teacher. You're welcome. ¿Estás en clase de inglés? Estoy en clase. No, pero es que la pregunta es, ¿qué hace usted como por su trabajo? Son del trabajo. Uh-huh. ¿A qué se dedica? ¿En dónde? En la pregunta, what do you do? Sí, es la pregunta que yo hice allá como por la sexta clase, que yo decía, pregunten qué soy, what do you do? En mi caso yo puedo decir, I am a teacher. Uh-huh. Digo, hablo de la profesión. Okay. Es, hablo, digamos, de la profesión o de lo que hago. Entonces, pero es cierto, ya les dije también que, y eso estaba explicando, el inglés puede variar del contexto, pero lo mismo podría ser, what do you do at work? ¿Qué haces en tu trabajo? Ya ahí se está refiriendo a las actividades diarias. Pero what do you do se interpreta cualquier inglés. En general. Exacto, se lo va a interpretar como, me está preguntando qué soy, a qué me dedico. Ahora, ya si usted quizás le pone, what do you do at work, ya él va a interpretar que le va a decir, ¿qué hago en mi trabajo? Por ejemplo, en mi caso, I prepare exams, I realize evaluation, I don't know, I check notebooks, I mean, a lot of work to do. That's the point. Okay, what do you do, Karen? I am nurse. I am a nurse. Muy bien, Karen. ¿Está con tiempo ahorita, Karen? Si no, ahí nos confirma. Sí, sí. Estamos bien. Ah, vale. I am a nurse. I am a nurse. Ajá, lleva esa A. I am a nurse. Where do you work? No le escuché. Where do you work? ¿Dónde trabajas? I work at Banco Promérica. She works in Banco Promérica. Okay. At what time do you start work? At 7 o'clock. Good. And at what time do you finish work? I finish work at 4 o'clock. Ya son bilingües, me voy mejor. ya van por buen camino. Teacher, hi. ¿Cómo se pronuncia? ¿El qué?
Lo que dice, yes, of course. Ah, course. Yes, of course. Course. Yes, of course. Course. Good morning. ¿Sería Ken o cómo? Ken. Ah. Es. Can you? Exacto. Okay. Good morning. Can you answer some questions about your job? Can. Can you answer some questions about your job? Yes, of course. Con, así, con claridad, con acento, ya eso es darle entonación al inglés. Dices, yes, of course. Claro que por supuesto, yes, of course. Ah, what's your name? My name is Carlos Alexander Najarro. What do you do? I'm a teacher. Where do you work? I work at Centro Escolar Cantón Arenales. What time do you start to work? At 7 o'clock. And what time do you finish work? At 4:30. Thank you very much. You're welcome. So, yeah, good morning. Good morning. Can you answer some questions? Can you answer some? Can you, good morning. Can you answer some? Exactly. Some questions. Okay. Question about? About your job. Exactly. That's it, Brian. Good morning. Can you answer some? Pueden hablar de más cosas aquí ya, porque ustedes dos se nos quedaron. Aunque si viene alguien, les voy a decir. What? You can talk about any other stuff, you know. Okay. Estábamos hablando de otras cosas. Y de que, cuenten el gossip. You know what is the gossip? Eran WH questions. Sí, you el know chisme. What is the gossip? Sí, el chisme. Eso, Carlos. Talk about the gossip. Yeah, what is the gossip? Sí. No gossip. ¿Qué le estaba diciendo? Me estaba desahogando porque le dije que hoy fue un día muy difícil. Pero como diría, porque fueron clientes problemáticos. I mean... problematic, I mean, disturbing. But it's problematic. I mean, that is but also you can use troubling, but I think so that the most common is problematic. Problematic people. Grumpy people. Difficult people. Difficult people. Yeah. Yeah, that's it. Problematic people, difficult people. Ah, eran doble F, perdón, me equivoqué. Es difficult. Difficult, yeah. Also, yesterday you asked me, and you can use also stressful people. Personas estresadas. Stressful, yeah. Stressful people, yeah. Yeah, those are the words. Stressful. Yeah, stressful people. Digamos, otra pregunta sería, how do you go to work? Exactly. ¿Cómo te vas al trabajo? Carlos, how do you go to work? By car. By car. Oh, by car. He got a car. Good. He got a car. The richest people. I'm leaving. Promeco. 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 Spell it. Deletréelo. P-R-O-M... E E C O. You look like tired. You look like you are sleeping. Promeco. And in English, what do they do? What do they do? What do you? No. What do they do? ¿Qué ellos hacen? Ah. What do they? What?
do. Sería, va, en orden sería primero, what do they do? Así. ¿Qué? Luego el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo. What do they do? ¿Qué hacen ellos? ¿A qué se dedican? Y para decirlo en inglés, ellos se dedican a obra civil y obra metálica. We can say they make buildings, quizás construcciones. Construct. Buildings, maybe designs, diseños. No. No. Es que son más específicos. Ah, okay, so buildings. Sí, ahora no. Algo así como, ajá, cabales. Building, teacher. Buildings es como constructions. Exactly. Puede ser cualquiera de las dos palabras, o es buildings, buildings. Lo que pasa es que cualquiera de las dos, lo que pasa es de que, digamos, buildings es como más construcción de edificios. Uh-huh. Digamos, es como más específico. Una empresa constructora. O exacto. Diseño. Más, por ahí anda. O sea, pero no, digamos, lo que pasa es que a veces en inglés no hay palabras para decir algunas cosas. Hay que andarlas buscando y en algunos casos hasta hay que crearlas. Y en algunos casos hasta se han aceptado. Por ejemplo, tanto al latino hay allá que hoy ya el inglés, you can say dinero. Dicen, y que no es money, no, pero you can say dinero. I mean, give me dinero. Y uno dice, sí, pero dinero es el español, sí. Por ejemplo, pupusas. ¿Cómo dices pupusas? Pupusas. Yeah, because there are no words. No hay palabras algunas para describir hamaca, por ejemplo, huacal, todos los salvadoreñismos, bayunco, por ejemplo, bayunco. No hay palabra para describir un bayunco. Yo fui a ver una exposición de palabras salvadoreñas en galerías y así decía, bayunco, y hasta ya hacen los símbolos americanos de fonética, dice bayunco, I said people who make da, da, porque there are no words. Por eso es de que a veces cuando uno traduce en inglés es bien difícil buscar palabras que se entiendan en nuestro idioma. Por eso es de que digo que es más sencillo que they make buildings, ok, es como ellos hacen construcciones y dejémoslo así, porque no. Hay quizás específico, pero son palabras bien, ya bien rebuscadas, bien técnicas. Y no es que no existan, pero hay que irse a veces a ver si es cierto. O sea, cómo se usan, si así es lo real. Todo ese tipo de cosas. Yo por eso ya le dije, tengo mi avanza profesores por aquí. Lo tengo así como que en físico y también el digital. Avanza profesores. Teacher, question. Tell me. ¿Cuándo se utiliza, por ejemplo, cuando yo digo una hora, por lo general? En mi caso, tengo la manía de aclarar 7 a.m., 40 p.m., pero ¿en qué caso se ocupa 7 o'clock? ¿Cuál es la diferencia entre ese uso? Lo que pasa es que o'clock literalmente quiere decir del reloj y ya se traduce como en punto. Ahora, pero podría ser 7 de la mañana o 7 de la noche. Exacto. Eso depende de su uso. La gente lo que hace a veces es usar hora militar. O sea, como decir que nosotros no lo usamos, pero... O lo otro puede ser ponerle in the afternoon o in the morning. 7 in the morning, por ejemplo. O 7 in the afternoon, 7 at night. 7 a.m. Para evitar el... Para evitar too long. Mejor a.m. and p.m. Ok, good. Pero ahí es como le digo, o sea, es contexto. Por ejemplo, usted dice... I have dinner at 7. O sea, obviamente ya por el contexto entiendo que va a cenar a las 7 de la noche. No que yo me quede, quizás va a cenar en la mañana, o sea.
Entonces, a veces también algunas cosas son como de contexto. Y sí, hay veces hay que hacer aclaraciones, pero la mayoría son como de contexto, de entender. Okay. Jacqueline. When do you finish work? Ah, vaya eso. ¿Qué pasa ahí con le eso? Cuesta. Cabala y pronunciar. Bien. Bueno, teacher, ¿cómo está? Sí. ¿Cuál es el punto? Aquí está el teacher. Todo. Así, ah, aquí está todo para Rocibel. No, con Rocibel, bueno, Rocibel le va a decir. No, mi Rocibel. Es que yo les comento a ellos de que cuando son así como oraciones largas, no, no sé, no, ¿cómo le explico? Le cuesta leerla. Ya, hay uno de los métodos, lo que pasa es algo, Rocibel, que a veces uno también ya quiere leer, digamos, de corrido. De corrido, exacto. Ay, es como eso me están diciendo. Así ahí. Como los chiquillos, que a veces usted ya los quiere poner igual, ¿verdad? Y eso, voy a decir lo que me pasó a mí cuando uno oye a la gente hablar inglés. Ah, no, uno quisiera hablar hasta mejor que ellos. Se emociona uno. Se emociona y quiere hablar hasta más rápido y quiere emular el acento. Pero la verdad es que nosotros no poseemos ese acento. No conocemos mucha fonética y ni siquiera no la conocemos. No estamos acostumbrados. Yo ya dije, por ejemplo, cuando enseñé el alfabeto, dije que no estamos acostumbrados a la V y a la B. Ni a hacer. Usted le digo, mire, Z. Pero ese de, por ejemplo, cuando ustedes oyen aquí esta grabación, dice, record has stopped. Entonces, esa de esa T, nosotros no la diferenciamos. Entonces, eso pasa también cuando leemos oraciones largas, que queremos leer así como de corrido, y ya después, perdónenme, pero se nos traba la lengua y nos traban las carretas, y mejor ya uno se decepciona, ah, pues ya no lo leo. Entonces, no, no. Lo mejor es ir slow, ¿ok? Slow. O sea, vale, por ejemplo, aquí la más larga, va. And at what time do you finish work? And at what time do you finish work? O sea, usted dice, ah, es que así lo digo el teacher. No, pero usted es, and at what time do you finish work? And at what time do you start work? Or can you answer some questions about your job? Entonces usted dice, can you answer some questions about your job? O sea, usted dice, no, mejor no. O sea, no. Y voy a decir algo. No crean ni a mí. Yo estuve en un colegio bilingüe y me mandaron 6 meses a la europea para mejorar mi acento. Porque mi acento es bien salvadoreño. Reconozco eso, o sea, bien salvadoreño. Pero tenía un amigo norteamericano y él me decía, mira, habla más lento y eso va a hacer que se te entienda mejor. Lo mismo del español. A veces cuando uno habla muy rápido, ni uno sabe lo que dice. ¿Qué dijiste vos? Le dicen a uno. Ya uno tiene que hablar lento para decir, ah, mira, te dije. Es lo que le decía Rocibel. Eso me estaban comentando ayer. Ah, pues eso es, no están, aquí los colegas están ya bien informados. Bueno, y de hecho Giovanni es teacher, creo, ¿no? Pero de mercadotecnia. Ah, pero como docente tiene que dominar varias técnicas, tiene que entender eso, ¿no? Tiene que entender, sí. Por ejemplo, el método de discurso, lectura. Oye, usted es de mercadotecnia, pero los bichos le terminan preguntando hasta de la guerra entre Ucrania y Rusia. Sí, de todo un poco. La verdad, uno tiene que ver. La verdad que le agradezco por el grupo en el que me metió, Tish. Aquí he aprendido, aquí aprendo. Estoy bendecido. Sí. No. Sí, se aprende porque a todos les gusta practicar. Les soy sincero, porque en otros grupos que he estado, o sea, yo sé que dominan más el inglés, pero no se practica mucho. ¿Ah? ¿Ya ha estado en otros grupos? Sí. A mí me sacó el teacher ahorita. Digo, otro. No, pero estaba. De. No, regresa la teacher. Se está quejando, Fidel. Ya es la tercera vez que dice. Es que habían muchos. No, Rocibel, y aquí solo habíamos tres. Aquí habían tres en su momento. Y a veces Karen me ha informado que ellas, ahorita quizás está un poco más disipada, sí. Pero a veces. No, teacher, pero no me quejo. No, ellos practican bastante. Habíamos tres, un pelón y dos. Vale, entonces voy a sacarlos ahorita y los voy a ingresar otra vez porque les voy a dar otra página. Okay. Esta también es más para hablar. Ok. Vale. Gracias. Muchas gracias. Ok.
Okay. Thank you. In the same group we're gonna be. En el mismo grupo van a quedar, niños. Excelente. Okay. Por lo menos hoy, ¿verdad? Ya después, ya mañana no garantizo nada. Ahí le reclaman al Zoom. Okay. Faltan todavía. I'm back. Yeah, we'll be. We are here. 33 seconds. Okay. Teacher, I have a question. Oh, tell me. En el grupo, estábamos haciendo unas preguntas o cómo se decían algunas cosas, pero Rudy preguntó cómo preguntarle a alguien que si hace ejercicio. Ah. Esa no sería con WH question, sino que sería con el short answer. Yeah. Sería, ¿do you do exercise? Sí, exacto, es la correcta, sí, ¿do you do exercise? Y yeah. Para preguntar qué tipo de ejercicio hace sería... Ah, ahí sí, ya es info question. Es como que, ¿qué deporte practicas? What sport do you practice? ¿Qué deporte practicas? Wow. ¿Sí? Entonces, ahí sí ya es una info question. Exacto, porque la primera solo requiere un sí o no si practico ejercicio. Yes, I do. Ajá, yes, I do, no, I don't. Y la segunda sí ya requiere una info question, ¿ok? Entonces, okay. Eso es. Bien, vamos a más conversación. Igual, la página no es una camisa de fuerza, solo es una guía, niños. Voy a compartir una página, pero amplíen el vocabulario, es decir, vayan preguntándose cosas. Y ya dije, ya, ¿y cuál es la respuesta? Si no quiero que me pregunten algo, no quiero contestar. It's too personal. Yeah, it's too personal, because sometimes... There are things that maybe they are kind of sensitive for us and maybe we don't want to talk about. So that means that we can say, we can say in a polite way, so sorry that it's too personal, okay? And that's it. Now, they are speaking cards. This is about speaking cards. I'm going to share a little bit about this page. Let me see. You have there in your WhatsApp right now. That is about, let me see. Let's share. So sorry. I mean, here you have different topics. I mean, you can use whatever topic and after you can go to another, you can expand the vocabulary or also you can look for any other words or any other question that you want to do, okay? You have food, music, friends, animals, beauty, holiday, season, food, okay? I'm gonna stop the chair and you are gonna go to the breakout rooms again. I think so that at 20 past nine, I'm gonna get out and after you are gonna go again in because, I mean, I have to do the attendance, okay? Put this. Okay. Here we go, like Mario Kart. Teacher, excuse me. Dígame. Lo mandó nuevamente a Salas. ¿Sí? Es que yo le di por error, este cancelado. Después. ¿Qué le dio? O sea... Le di rechazar, ahora no le puse, me podría mandar a la sala. ¿Necesita que la vuelva a ingresar? No, espérenme, hoy ya estoy con ella. No, todavía está en la sala principal. Ajá, que me vuelva. Bye, ahorita entonces. Thank you.
Espero haber movido la Rudis correcta. Ah, no se ha ido. Va a ver alguien. Gracias. Ahorita, permítanme. Entonces, quizás solo la puse y no le di enviar. Let me see. Ah, ya. Yeah. That's it. Thank you. Who was? Alexander Santos. Ah, okay. ¿Pudo, Rudiso? ¿No ha podido? Sala 2. Rudis, hello. Sala 2, sala 3, Rudis. Music, friends, animals, birthday, holidays, seasons. Elijan un tema y sobre ese pregúntale a, no sé, si a su compañero o dígale, hey, acerca de qué tema. Por ejemplo, dice music. Ah, entonces Brian con music lo pueden contentar ahí. Con music, con food. Con music. Ah, con music and food. Ok, Brian. What is your favorite music? My favorite music is ¿cómo se puede decir? Todos los géneros, casi todos los géneros. ¿Cómo todos los géneros? Ajá, o sea, you say all genres. Todos los géneros. O romantic. Ensalada. Romantic, I don't know. All these, las viejitas, como le dicen. All these. All the salsa. Ah, salsa, merengue, bachata, bachata. Perreo. Calypso. You don't like calypso? Ah, perreo. Perreo intenso. Calypso. Sí, de todo, dice. De todo, Brian. Así como entre música y comida. Todo es bueno. Ay, no, menos el hardcore, porque ahí ya no llega. Ah, va. No le entiendes, que no le entiendo. Ok, pero, I mean, likes are likes. Gustos son gustos, Brian. Acabá. That's eat and drink. It is what animal food? Animal. What does it live? Ah, no, what does it eat and drink? ¿Qué él come y bebe? Sí. I don't know what animal. Cats and dog. Ah, good. Continue, guys. You are doing good. Invita. Holidays. On holidays. Yeah. What is your favorite holiday? What do you like it? What do you eat and drink on this day? ¿Qué comes y bebes en ese día? En este día. Where do you spend it? What is spend it, teacher? Gastar tiempo. De hecho, spend es gastar. ¿A dónde la paga? ¿Cómo sería? Exacto, ahí ya va, voy a la transliteración. No voy a decir a dónde lo gastas, sino que es cómo la pasas. O dónde sería, ¿verdad? Ajá, no sé. Sí, es where is holidays. Where do you spend it? Exacto, ¿dónde lo pasas?
Ajá, ok. Gastar es, como le digo, el verbo en sí es gastar, pero ahí se sobreentiende que no es decir dónde lo gastas, sino que es dónde. ¿Cómo se dice pasar tiempo con los amigos? Spend time with my friends. Spend time with my friends. Ok. Spend time with my friends. Ay, Xiomara, Xiomara. New vocabulary to me. Yeah, that's why, you see. And even that this is a beginner course, but that is a new vocabulary for you. Spend time with friends. Dígame. No, la última, ¿cómo se pronuncia? Season. 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 Vaya, pues hoy ya le digo a Alexandra, hoy hablen, niños. Which season do you like the most? ¿Cómo? Cuando uh-huh. ¿Y en la última? ¿Cuán a menudo ¿cuándo? Los cocino? ¿Cuán a menudo se lo cocina? Ok, perfecto. Y yo le dije que todas las Amanda. Semanas. Ah, todas las every semanas. Week. Uh-huh. Every week. What is your favorite food, Amanda? Beans and cheese. Yes. Good Salvadorian. Yes. Good Salvadorians. Beans, rice, pupusas. I mean, that kind of food that is part of the Salvadorian gastronomy. Yeah. Yeah. Pero Giovanni va a salir burger. Oh my God, burgers. Hey, come on, Giovanni's. No. What is your favorite food, Giovanni? Pupusa. Eso, pupusas. Huh? That's it. Okay, guys, that's the way. Tamales de pollo, tamales de pig, pork. Pork tamales o chicken tamales. Okay. Pero cuando le pregunten cuándo los hace, no va a tener. Ahí ya pueden ir, ahí vuelven a agregar, por ejemplo, nuevas, digamos, la forma de contestar. Por ejemplo, usted dice, mira, ¿cuándo los cocinas? ¿Ah? Puede decir, I never cook. ¿Ah? Yo nunca cocino, por ejemplo. I never cook. Never cook. Ya. Yeah. Gracias, ya ves, sí. Vaya, ahora, ¿quién va a entrevistar a Giovanni? Ah, tan rápido. No, que se entreviste Brenda con Rocibel. Ah, vaya. Chance, demos un espacio. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la risa aquí? No, teacher, es que dice Brian que your favorite singer is Juan Gabriel. No, mine no. No, dije Brian. Brian. Dice, Brian says that his favorite singer is Juan Gabriel. Está bien, Juan. No, Juan Gabriel. Está bien, Brian. Está bien, Brian. You are free. No, uno de tantos, va. Ah, bueno. That's okay. Como lo primero que. Me gusta. Variado. Pasa desde Juan Gabriel hasta Vicente Fernández. Sí, Maelo Ruiz. Quiero ver Marco Antonio. Ah. Pasa desde YMCA, por ejemplo, hasta Bob George. Sí. You haven't heard YMCA. You say, macho man. They are YMCA. What? Free. Uh-huh. And after you have Bob George. Bob George says, do you really wanna hurt me? Do you really wanna make me cry? Kevin! That's why you can go from one side to another side, okay? Come on. Bye. Entonces, food. And where do you spend it? My grandfather's house. Excellent. Good. Good, Noemi. Damos vía todavía, pero estamos tratando. Eso, pero ya están siendo bilingües. Me van a dejar sin chamba, niños. Take it easy. You can. Take it easy. Más que ustedes, tuvieron suerte que solo ustedes dos, no hay más con quien compartir el conocimiento.
¿Verdad? Eso estaba viendo y a mí me hizo raro cogerlo nosotros dos. Que había puesto a pero otro, mejor entonces. Había puesto a otro, pero creo que al final se desconectó. Y al final ya quedaron, digamos, cuando las armé ya estaban otros, pero después se desconecta la gente, ya uno no puede hacer mucho. Sí, yo, bueno, yo acababa de entrar, me desconecté tarde hoy, la verdad. No, no, acababa de entrar cuando que son cosas que pasan. Hicieron los grupos. Si no le hubiera tocado, no, a mí sola. A mí sola me hubieran dejado acabar. Pero también, solo a mis estudiantes les puse que hicieran un monólogo, que hicieran un video así como que hagan dos personas preguntándose. Ay, Dios, ni 3 segundos hubiera durado. Ya ves, pues. Me gusta. Dos. Primero poner el because. Ajá. Because is exciting for me. Okay. Emotional for me. Because I love him. Or I love, I mean, I don't know. The music? Yes, I mean, or the singer, you know what happened? You are just girls, you know, but yeah, I don't know if you have seen the last Ricardo Arjona concert, what happened there? Yes, Iris, did you see what happened there? ¿Vio qué pasó ahí? I don't understand. ¿Vio qué pasó ahí en el último concierto del señor Ricardo Arjona? No. La chica que le tiró la camisa. Sí, la tiró. ¿Y cómo se quedó la muchachita? Encuerada. Cuando estaba cantando desnuda. Ya, sí. Rudy, uy, no. Sí, Rudy, de verdad, tiró la camisa, pues, y ahí se quedó encuerada. Sí, 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 no, bien emocionada. But that's why, I mean, if you are talking about singer, I mean, like the girls today, no sé, no creo que sea el caso de Alexandra, pero, por ejemplo, las chicas de hoy, de las niñas, los teenagers, dicen, what is your favorite singer or band? And everybody says BTS, you know? I don't a teenager. No, I know, but I don't know your I mean, your musical likes. No sé, digo, a veces esto porque sorry, no diga. Así como que BTS, porque es bastante famoso. Es como, por ejemplo, no sé, yo me recuerdo también cuando las chicas andaban con los Jonas Brothers. I mean, que los Jonas Brothers. I mean, como eso I es like época. I like the Jonas Brothers, teacher. ¿Ah? I like the Jonas Brothers. Ah, you see, that's why. Ah, you see, that's why. I don't know. Jonas Brothers, they were like, Taylor Swift. Ajá, why? Por eso, that's why. I mean. Uy, I have to go for the attendance. That's why, Alexander, I mean, Jonas Brother, Taylor Swift, I don't know, Britney Spears. No, esa ya es más antigua. Ah, that's why. Backstreet Boys. Ya es más antigua. That's what I mean. Selena Gomez. Ah, yeah. Selena Gomez, yeah. Backstreet Boys. Brian, Backstreet Boys says. Yo soy de esa generación que lo... Era la mejor, Brian. No, esa es la generación de mi mamá. Que me imagino que gracias a su grupo nos pusieron Brian, que de ahí salieron todos esos nombres. Exactly. No, that's true. Justin Timberlake. No, that's true. I mean, yo que soy maestro, de verdad, hay un estudio que dice que hasta antes, por ejemplo, de los 50 en Estados Unidos y decía los nombres, luego ya de los 80, de hecho, la mayoría de veces de nuestros nombres vienen cabal de bandas musicales, de películas y de algunas novelas. Nos guste o no. Cabal, Brian. Eso lo dicen los estudios, no me crea. O sea, es más, yo le digo que a veces la gente hoy, ¿cómo le quiere poner al niño, por ejemplo, dice, y le quiere poner,
Christopher Jefferson, para ponerlo. Pero el detalle es que cuando llevan, hoy en la alcaldía piden, según he oído, que lo lleve escrito y que hasta qué significa. Porque Christopher, por ejemplo, tiene un montón de variantes, que con doble F, que con PH, que con una F. Jennifer, por ejemplo, de los de mujer, tiene un montón de variantes, que Jennifer con Y, con doble N, o sea, y se lo digo yo que soy maestro. Y eso depende, porque hoy a veces depende también del cine que vea. Si ve Bollywood, ya le va a poner así como nombres hindúes al niño. Eso ahora sí me dejó entrar, no podía entrar, estaba listo el internet. Ah, qué bueno, Eduardo. So sorry. Bueno, vamos entonces. Amanda Yesenia. Presente. Good. Andrea Lisbeth Monge. Oh, she didn't come today. Brenda Cecilia. Brian Monterrosa. Present. Carlos Aquino. Eduardo Portillo. Edwin Lima. Iris Yomara. Present. Jacqueline Marlene. Jessica Ramos. Jorge Luis Gallardo. Juan Carlos Jovel Amaya. Here. Good. Juan Carlos Salvador Aragón. Present. Karen Lizeth Galdames. Present. Good. Kenny Alexandra Montenegro. Present. Kevin Adiel Someta. Present. Luis Giovanni Villa. Present. Good. Rudis Grismeri Hernández. Present, teacher. Good. Noemí Claribel Méndez. Present. Rosibel Hernández. Present. Yancy Odalis. No, okay. Okay. Let me just, I'm gonna answer to. Sorry, Eduardo. I mean, I know that even here is. Vale, vamos a entrar unos últimos minutos. Aproveche las tarjetas, aproveche el tiempo para hablar. Dígame. A mí se me desconectó completamente el Zoom. No sé si pasó lista, pero... Ah, va, pero sí, no se preocupe, ya que el tomo está marcada ahí, que sí, ya está. Este es como, digamos, como un repaso de la lista. Pero como ya había estado en la hasta primera... Hasta ahorita me logré conectar de nuevo, tengo malo. Vaya, no se preocupe, Eduardo, pero qué bueno que está haciendo ahí el intento, ¿ok? Vamos entonces a los grupos pequeños y vamos a aprovechar, ya unos minutos nos quedan, luego vamos a ver el manual y después pues vemos eso. Aproveche para hablar ahí, para conocer, para preguntar. ¿Ok? Friend, who is your best friend? ¿Quién es su mejor amigo o amiga? Tu mejor amigo. Friend es un neutro, puede ser amigo o amiga. Okay. Está pensando lo que va a contestar, creo. Me voy. ¿Quién? No sé a quién le está preguntando. Brian. Entonces, ¿quién? A mí. Sí, pues sí. Está cuidando de la espalda este Brian. Yeah, my best friend is...
It's two person. ¿Cómo dice el teacher? I'm my best friend. Is... No sé. Estoy contando. Y no sé. Jesus. Olímpica. Esa fue olímpica. Esa fue de tiro de esquina. Sí, olímpica. Fue olímpica. Fue zapada olímpica. La chilena quiso you. Ok. How often do you see him? Vaya, ¿cuán a menudo lo ve? Never. No, olímpica, es que no es nada Cristiano Ronaldo en el gol que le hizo. La bicha. Yeah, that's why. Pues es que estaba pensando ahí cómo contestar. That's why I was thinking about the answer. Por eso que se quedó como reseteando el Windows. Por eso decía, a mí decía. A mí decía, ay, ¿cuál no? Once in a blue moon, right? What? Once in a moon, once in a blue moon. Really? I don't know. I don't know the expression. Okay. How often do you cook it? Maybe. I don't know. When Saint Peter goes the finger or down the finger. You know the expression, I mean. Once in a millennium. No, I mean when February 31st of February. Hi, Noemi. Hi, Noemi. Yeah, I mean. Continue. Is mailing. Is what? Is who? Mailing. Mailing. Mm-hmm. Mailing. Mailing. Uh-huh. Mailing. Okay. Remember that friend is neutral. Okay. Que amigo es neutral. O sea, decir, puede ser amigo o amiga. Okay. It's neutral. Who is he, Rudis? Who is your best? Sorry. Yeah. ¿Cómo digo mi nieto? My grandson. My grandson. Yeah. My grandson. Yeah, my grandson. Two nieto. Grandson. Number two, grandson. Listen to me. What is his name? Harold. Yeah, Harold. I mean, Harold. Harold, yeah? Harold, yes. Okay. Nice name. A strong name. Harold Asiel. Oh my God. Harold Haciel. Haciel. Ah, good. Good. Teacher, aprovechando que está ahí, dígame. Estaba comentando, cuando alguien le preguntan de dónde eres o su nacionalidad, en el caso del baby, ella nos estaba comentando que tiene double, por así, tres nacionalidades. Triple. Mm. Triple. ¿Y es dominante donde vive? I mean, no, it depends of, I mean, it depends of the papers. The first one is, it depends of the paper. I mean, he could have three nationalities, but it depends, I mean, the papers. If the paper says that he was settled up, I think so that is the term. Si él fue como asentado en Estados Unidos, pues, tiene tres nacionalidades, pero su nacionalidad más pura, digamos, es estadounidense. Ahora, si él, digamos, mire, pues, pero él fue asentado en El Salvador, su primera nacionalidad es salvadoreño, obviamente a veces ya después puede optar por cualquiera de las otras dos nacionalidades. Hoy a la gente creo que puede tener hasta, digamos, cinco, porque hay gente que ha nacido y tiene origen.
Digamos, hay gente que ha nacido en Estados Unidos, obviamente ya son naturalizados estadounidenses, pero por ejemplo vienen de Japón, pongámosle. Ah, vale. Pero viene y vive aquí, y de repente aquí tiene hijos, si ya nace aquí en El Salvador, ya puede optar por cualquiera de esas tres del papá. E imagínense, si la mamá, por ejemplo, es china con orígenes tailandeses, va a tener como un montón de nacionalidades. Obviamente, domina donde lo asienten y al final ya grande, él puede optar por tomar una. Pero eso que mencionaba usted ya era como una cuestión más genética, creo yo, sobre los orígenes. Eso me preguntaba Jacqueline. No, más que todo cuando uno le preguntan de dónde es. Ah. ¿Cuál es su nacionalidad? Ah, yeah. What is your, where are you from? Ah, generalmente digo el país de donde vivo, generalmente. O sea, o puedo decir dónde nací. Puedo decir, va, por ejemplo, I am from Japan, but I live in USA. Okay. Yo les comentaba a ellos que él nació en Estados Unidos, pero el papá es colombiano, entonces le asentaron papeles en Colombia. Y la mamá, obviously, es salvadorian. Ajá. Entonces, ¿y le asentaron papeles a dónde? Aquí también. Pero cuando nació, nació en Estados Unidos. Estados Unidos. Ah, o sea. Ah, pues no, la nacionalidad prima, digamos, es estadounidense. Ahora, él puede optar después por la nación, digamos, puede tener papeles acá, pero puede optar también por la colombiana. Uh-huh. Pero el pasaporte que él usa es donde nació. Exacto, porque es como, digamos, es el que prima, es como donde nació y es el papel que piden, digamos, para cualquier otro trámite, pues, that's why. Ok. Teacher, ¿qué significa where do you spend it en holiday? ¿Dónde la pasas? Nosotros mandándolo a gastar. Es que spend es gastar. Ajá. Pero aquí ya la contextualización del verbo es, en realidad, si lo quiere literalmente, es gastar tiempo. ¿Dónde gastas ese tiempo? Pero obviamente usted ya no va a traducir en español gastar. Entonces ya como cuando lo traduces es donde la pasas. ¿Dónde la pasas? Sí, por ejemplo, yo decía que la expresión para decir, ¿cómo se dice paso tiempo con mis amigos? I spend time with my friends. ¿Ah? Yo gasto tiempo con mis amigos. Obviamente para nosotros gastar tiene otra connotación. Por lo tanto, se traduce como pasar tiempo. Ok, voy a anotar eso. Perdón, bye. Brenda dijo que en el supermercado. No, porque estaban diciendo de gastar, entonces en el supermercado. Ah, come on, Brenda. Pero en ese caso sería in the house. Ajá, sí. Okay. She has money if she is spending in the supermarket, it's because she has money. Okay. Ahora pregunto yo. ¿A quién le pregunto? ¿A Rosibel? ¿O a Brenda? Karen no está todavía. Pregúnteme, Giovanni. Karen no está. ¿Cuál? ¿Cómo cuál, no? Cuál. Pero ahorita está a little bit busy, pero ahí está. Ah, pues Giovanni, pregunte. Sí, ¿cuál? Pero la va a escoger ella. ¿Cuál va, quiera que le pregunte? Friends, la birthday. Que la que yo quiera, vaya. Sí. Te sale y me ayudan. En la de Friends. Ok. Ok. Who is your best friend? I don't have best friend. Ya estuvo, mejor elija otro tema. Rapidito esa fue, mire. Cambio, teacher, birthday, entonces. No tiene mejor amigo, yo no lo puedo recibir. No. En todo caso, it's too personal, ¿ok? It's too personal. Va, está, ya ves. Uy, chicas, sí voy a hacer. Yo todo lo voy a decir que son personales y no voy a contestar ni uno. El birthday, vaya, el birthday. Okay. Ya ves, no, que no quería coger. When is your birthday? ¿Cómo se dice? Birthday. Birthday. Birthday, okay.
My birthday is January 28th. Bah, January 28th. Very okay. Good. Who do you celebrate it? ¿Cómo? Who do you celebrate it? Who do you celebrate? Let me see. ¿Cómo digo? Depende de dónde esté. Wait. No. Holly, birthday. How do you? How is how? How do you celebrate it? How do you celebrate it? Celebrate. Celebrate. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo, verdad? ¿Cómo lo celebras? I celebrate in my house at night. Bye. At night, parties, candies, cakes, presents, music, yeah. Yes. Good. Best okay. Friend to personal, Anova. What present do you like? Eso es porque me gusta o como. ¿Qué regalos le gustan? What presents do you like? ¿Qué regalos le gustan? I like a surprise. Surprises. Surprise. Oh, come on. I mean, in my case, I like colonias o perfumes, books, and watches. I love you perfumes. In my case, I love, de hecho, son mis tres regalos favoritos. Books, cologne, que para hombres es colonia. Exacto. Y watches. You know, watches. Hello. Qué caro. Yeah, I'm so sorry. Pero son como mis vanidades. Ya okay. Estoy haciendo una coleccioncita de relojes. Y las lociones también. He probado unas que... Y tengo, lástima que aquí no les puedo mostrar, pero tengo una librera con más o menos 200 libros físicos y una con 100 digitales. Va a tomarle una foto, chichita. Ok. Esta ni sé si me la va a contestar Rocío, pero yo se la voy a preguntar. Dele. Sería how. Sí, ¿verdad? How many friends do you usually invite? Invite. Invite. ¿Cuántos amigos invita usualmente? ¿No tiene amigos? In family. I celebrate in family. I invite my family. I invite my family. ¿Cómo es? Es invitar. Invite in family. Okay. No, I invite my family. I invite a family. Okay. Vaya. Hola, hello, Pacheco, mi copia, Pacheco. Ahora, ahorita me conecté ya. 19, Pacheco. Can Pacheco, you copy Pacheco. Me? Do you copy? So, we have here an scandal. You know, please call the police. Call the migra. I was checking something. Let me see. Okay. Alexandra. Hola. Hi. You are the winner of Lotto today. Which one? The Lotto, the every night Lotto that we have. I mean, we have to spend time with me. I mean, we have to spend 10 minutes. I know. But ¿cómo se dice yo no quiero hoy? I don't want to be today. Yes, I know. Nobody wants, you know. I want to change
another. You want to change? But tomorrow, I mean, but tomorrow is Friday y ya casi no me quedan cupos. No, tomorrow is Thursday. Ah, no, Thursday. Thursday. Tomorrow, teacher. Tomorrow. Yes, me quiero ver después. Ah, sí, es que no estoy preparada. I don't prepare. Pero Kevin Adiel sería el siguiente. No sé si quiere cambiar. Sí, Kevin. No, dice que... No. Hoy así sale de eso. Hoy, mañana. ¿Cómo es? En Salvadorian, the Salvadorian saying is, el comal le dijo a la olla. Así mañana ya está set. Porque tengo Ronaldo, ¿verdad? Yeah, because ya casi ya no tengo participante, ya casi todo. ¿Va a cambiar? Yes. Bye. Qué caballero. Bye, what a gentleman. Thanks, pero, Kevin. Va a cambiar la serie, ¿no? Oh my God, guys, come on, guys. Behave, kids. Let me see. Right now I'm gonna share the screen. Vamos una vez más aquí. Create questions with the words provided. Look at here, info question and answer. Look at here the answers. Vean que yo he dicho que las respuestas se dan completas y tengo que respetar la regla que dije de agregar S si estoy hablando en presente. ¿Ah? Por ejemplo, what does she do on Sunday and Saturday? Ah, ¿qué hace ella? Ella, she visits, he goes, our boss supervises and Miguel starts. ¿Ok? Porque está preguntando info question, pero está respetando las S en el presente simple. Hagamos oraciones acá, niños. Texto. Ajá. ¿Cuál sería la primera oración? We. Why. Why. Sorry. Why. 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 Head? No. Why. Why he. Why. No. He has. No. No. Why does. Exactly. Why does. He has a meaning. Sorry. He have a meaning. Meeting. Ya ven que se les estaba olvidando, ¿verdad? Vaya pues, why does he have a meeting? With that. Siguiente. Where does she process the payment. Where does she process the payments? Uh-huh. Siguiente. What does Ingrid do? Exactly. What does Ingrid do on Monday? On Monday. Let me see, vamos a borrar y vamos a bajar. In the last one. When do employees? When do employees acquire the raw material? Es un empleado, entonces. Exacto. When does employee acquire the raw material? When does employee acquire the raw material? Uh-huh. When does employee acquire the raw material? Entonces, vean, el do y el does es importante, ¿verdad? Ya se les estaba olvidando. Eso deben de tenerlo en cuenta cuando hago esas WH question.
question here, guys? No. Hagan WH questions for the teacher, pues otra vez, pregúntele al teacher rápido. Kevin Adiel. Yo puedo usar WH question. No. Mm-hmm. Me. Vaya, Iris, Iris, primero, después piénsala, Kevin. Who is your favorite singer? My favorite singer. Merz me? Merz me? I don't know. Yeah, but it's Merz me. That's my favorite. I like how, I mean, I think so that they are a band. I don't remember them, but they are a band. That is Merz me. Okay, Mr. Salvador, y después voy con Mr. Ariel, ya que ya la pensó. Mr. Salvador. Yes. Ah, vaya, démosle a Kevin Ariel, pues Salvador, y después usted. Dígame, Ariel. What is your favorite dish? Sorry? What is your favorite dish? I mean, one of my favorite that I usually listen to in my car is Delirious. I mean, that is the name, Delirious. Yeah, Delirious is. Thank you, Mr. Juan Salvador. What is your favorite song? Why, it's just music, come on. But the name of the song is Esa que pega en el corazón. I can only, I mean, the name of the song is I Can Only Imagine. I like it. I love it. Alexandra quiere preguntar, ya dice antes de que le quiten la pregunta a Alexandra. Okay, Alexandra, do it. What is your favorite movie? Oh, that is very hard because I have a lot of movies. But maybe one of my favorite movies is que, I mean, maybe you can choose them by genre. By genre in science fiction is The Island. Huh? Okay. The Island. I told you yesterday que dije que iba a conseguir el nombre de la actriz y se me ha olvidado. Es que Scarlett Johansson, no. La que sale en Avengers. ¿Ah? La que sale en Avengers. No, es que ella es Scarlett Johansson, pues me confundo, la otra. Ah. Es una que es más dulce del rostro. Sí, es una delgadita, está rubia. Ajá. Ah, sí. Se llama. ¿Cómo es que se llama? Es bien dulce el rostro. Ella I sale. Don't remember. ¿Cómo? I don't remember it. Ah, ok. Ok. Amanda. What seasons do you like the most? I mean, I like the most summer. I like the most Why? Summer. Why do you like because, it? Because, I mean, I like because you can go on vacation, you can go to the beach. I mean, I like a little bit winter, but I prefer summer because you can go to the beach, you can go out, spend time with your family, with your friends. That's not the same when you are in winter. You have to be at home. You have to be taking care. I mean, that's why. Okay. Mr. Villa. What is your favorite book? Food. Book. Book. Ah, my favorite book. I mean, my favorite book. One book that I have read. That is called Jesus Freak. I like Jesus Freak. Freak. Jesus Freak. Es el único libro, aparte de otro, que he leído dos veces. De ahí nunca vuelvo a leer un libro dos veces. Jamás. Porque siento que ya viví eso y no me gusta. That's my, okay. Rudis Grismeri. What is your favorite clothes? Clothes. Clothes.
My all stars, a blue jeans and a shirt. That's it. Also, if I have to use a suit, I have to use. Si tengo que usar un traje, lo uso. Pero I prefer my all star, my jeans and a t-shirt. Okay. Okay. Rosibel. What is your favorite lotion? Cologne. Ahorita estoy usando una que se llama de, está en francés, se llama Black Nuit of Homme, se llama, creo que La Noche Negra del Hombre se traduce en francés. Me encanta. Original. Yeah. Obviously, I mean, no, tengo otras, pero esa es, me encanta. He usado la Uvo Cítrico, he usado la Swiss Army, pero quizás esa ahorita es la que se gana, sí, se gana todo. Okay. Okay. Brian. Casi, Brian. Hola. Hello. Mm-hmm. What is your favorite thing in Europa? What is your favorite? The soccer. Favorite soccer team. Problems. Luis Angel Firpo. No, Europa. Luis Angel Firpo, I mean. I am Luis Angel Firpo since I was a child, okay? No, El Salvador, Europa. Spain, I don't have in Spain. No tengo en España. No problems here. Tenemos un buen grupo. No, mentiras. Bueno, it's Barcelona. Ya ves, ya van a empezar. Ya ves. Pero bueno. Bien. Sí, ya ves. Ya ves, Brian, lo que hace. Ya desde hace rato lo quería sacar. No, pues sí. Desde ayer. Ya desde hace rato quería saber. Vale, vamos con la última que ya casi es hora, niños. Eduardo. What do you work? Where do I work? Well, I work in a school. Okay. Miss Galdames, ¿puede preguntar o no? No, maybe he's taking care of a patient. Claribel. What's your favorite color? Black. I like to dress in black. Like Rosibel, you see Rosibel? She's wearing black. I like black. For me, it's elegant. I like black. Yes. I love you. Me too. Mr. Amaya? I don't have a question. Come on. I don't know. I mean, you can ask me. What kind of dessert do you like? Cheesecakes. I love cheesecakes. Cheesecake, yeah. Yeah, I love good cheesecakes. Yeah. Jacqueline Marlene. What is your hobby? What is my favorite hobby? To play soccer, read books, I mean, to practice sports and also to watch movies. I have watched a lot of movies. That's it. Okay, guys. Eso ha sido todo, that's all, folks. And see you tomorrow at the same time and by the same channel. Please take care of you. Do your exercise. Close your eyes and good night. Go to good, your night. Bed. Good night. Good night. Good to good your night. Bed. Good night. Bye. Good night. Good night. Bye. Bye. Alexandra has to prepare mentally to stay tomorrow. Bye. Okay, Kevin Ariel. Open your mic. Eso. Yeah.
Dígame en qué le puedo ayudar algún tema ahorita con gusto. Pues el tema que siento yo que más se me ha complicado es en este, por ese tipo de preguntas. Uh-huh. Que, como ya lo mencionaba, el who, el where, el we, el why. Son como preguntas, hasta donde he entendido, son preguntas más como lo que hacemos o a qué nos... Exacto. Entonces, ¿cuándo se puede identificar cuando lleva el does? De acuerdo al sujeto al que le voy a preguntar. Si voy a preguntar por ella, por ejemplo, ¿por qué ella trabaja en DACA? ¿Cómo sería la pregunta? Why does, exacto, work DACA? No, ¿qué le falta ahí? Mire, at work. No, voy a compartir, vea, usted dijo why does work. Mm-hmm. ¿Qué le faltó? El sujeto, exacto. Sí. Y el sí, sujeto es el que me dice si uso do o does. Ya. Si voy a preguntar por él, por ella o por eso, tengo que usar does. Veamos, quiero ver si tengo una lámina atrás. Vaya, por ejemplo, aquí, miren, vamos a anotar. Uh-huh. Vaya. Why does she study? ¿Por qué estudia ella? Entonces, ¿cómo sé que es does? Porque estoy preguntando sobre el sujeto she. Y si preguntara sobre he, where does he work? Vale, mire, como estoy preguntando por he, llevo el does. ¿Dónde trabaja él? Uh-huh. Y si fuera it, o sea que does, voy a borrar. Does, por ejemplo, sirve para este y para este. Solo ahí. Y para I, you. Entonces we, uso el do. Do I, do you, do you, do you, do we, and do they. Mm-hmm. Y la respuesta mencionó que era usando el mismo... Exacto. Vamos a ver. Quiero ver si tengo por aquí lámina así. Yo quiero ver. No. Ah, pues me voy a ir. Déjeme, dejo de compartir. Y me voy a ir a una sesión antes. Veamos. Sesión antes. 12:11. Aquí. Ahorita le comparto, veamos. Parto pantalla. Aquí estamos. Va, mire. La respuesta aquí, por ejemplo. Veamos aquí a Adiel. Aquí está, mire. ¿O la respuesta del DAS estaba esperando? No, la respuesta de estas preguntas. ¿Cómo yo puedo responder? Ah, tengo que responder de manera completa. Es decir, va, por ejemplo, aquí con who. Y la pregunta es, ¿quién es ese chico? Ah, y aquí dice mi hermano. Por ejemplo, ¿cuándo? Me están preguntando por tiempo. Por ejemplo, si yo le preguntara a usted, ¿cuándo es la reunión? Digamos que usted tiene la reunión. Entonces yo le puedo preguntar, ¿when is the meeting? The meeting is o it is. ¿Huh? The meeting is tomorrow. Va, exacto. Porque me está preguntando por un tiempo. Ah. Where, va, por la misma pregunta, where is the meeting? ¿Dónde es la reunión?
The meeting at work. Is at work. The meeting is at work. Ajá. Ah, pues así es que se contesta, Kevin. Porque son preguntas de información. Ya no es como cuando me decían a mí, yes, I do o no, I don't. Sino que son preguntas de información. Entonces tengo que dar información. Esta no es como un sí o un no cerrado. Sino exacto, que hay, exacto. Así cuando es. Van estas en, o sea, al principio de una pregunta, no se va a responder yes, I don't o... No, I don't. No, se responde completo. Ya. Y había una también, dijo que en el why, la respuesta siempre va a ser because. Ah, sí. Va, aquí está, mire. Voy a marcar aquí. Voy a ver. Vamos, salgámonos. Quiero ver. Vamos a ver si la puedo agrandar. Ajá. Vale, aquí vamos a anotar. Ah, mire, aquí pregunta, ¿ves? Why? ¿Por qué viniste tarde o por qué vienes tarde? Entonces, aquí pregunta, because. Ah, siempre que me preguntan con why, voy a contestar because. Y eso es sí. Como dar un porqué, pero ya en respuesta. Es que, ajá, los dos son porqué, pero why es el de pregunta y because es el de respuesta. Eso es lo bueno, tenía esa duda nada más, el does y la respuesta, ¿por qué se usaba en esto? Pero otra cosa que sí me cuesta es la pronunciación. Ah, bueno. Ahí yo lo que sugiero es que oigan música, que vean, por ejemplo, algunas series subtituladas. Hoy, si la gente tiene Netflix o alguna otra aplicación, puede ver a veces subtitulada y eso le va a dar pronunciación, porque eso, la verdad, pues no se adquiere así como que... Se adquiere a veces con la práctica, con el oír a la gente, cómo lo pronuncia, y ahí es donde yo voy adquiriendo. Y oír varias veces. Uh-huh. Luego, pues, como le digo, música, que usted pueda escuchar música y trate de irla pronunciando. That's the only way. Es la única manera. There's no another way. No hay otra forma. Only way. Okay. So. You don't have any other question? No question. Okay, then you can go to your bed. You can rest, okay? Kevin, nice to see you and see you tomorrow. Okay, at the same time. Bueno. Bye. Bye. Good night. Good.